qué hijo de puta el coche que tienes, tío. Quitar ese, la importancia de esa titulitis y centrarnos más en el cómo es esa persona. Es un debate un poco, una reflexión un poco complicada. Te lo simplifico muy fácil, a mí no me parece complicado. Yo creo que el título es el medio, no es el fin. Cuando el título es el medio y no es el fin para conseguir tus objetivos, cuando tu sueño está detrás de que una vez que termines esos estudios te vaya a reportar una experiencia, una oportunidad que te vayan a dar, por ejemplo, oye, pues es que para entrar a este concierto necesitas esta entrada. ¿Vale? La entrada es el medio para el concierto, no es el fin. No, ya tengo la entrada, ya lo tengo. Entonces, para mí, el título, si es el medio para conseguir tus objetivos y para ser más feliz, o para conseguir ayudar a más gente, o para repercutir o impactar más tanto en tu vida como en la de los demás, genial. Pero hay gente que colecciona títulos. Entonces, ahí es cuando viene el problema. Cuando tengo el título y digo, ¿y ahora qué? ¿No? El título al final puede ser algo material. Y el materialismo a lo que nos lleva es acumular cosas que luego no nos sirven para nada y que muchas veces se valoran más desde fuera que desde dentro. Te pongo un ejemplo. Tengo un Lamborghini. Un Lamborghini. Me lo voy a gozar dentro de. Pero ¿sabes quién se lo va a gozar más? Tú viéndome desde fuera y diciendo, qué hijo de puta el coche que tienes, tío. Y yo desde dentro, ¿sabes lo que estoy pensando? Que ya el salpicadero le he visto muchas veces. Que ahí se sentó el otro día una tía que me ha dejado, que tengo unas deudas por delante brutales. Pero tú desde fuera estás diciendo, ¿qué pedazo de pepino de coche me compraría ese coche? Entonces, hay cosas que se disfrutan más desde fuera que desde dentro, por desgracia. Entonces, joder, si el título va a hacer que lo disfrutes tú más desde dentro, que el otro desde fuera diciendo, joder, qué crack, tío, se ha sacado el doctorado, estupendo. Si no, déjalo, déjalo. No puede ser que vayamos por la playa. A mí me ha pasado de ir por la playa, ver a alguien tomándose una cerveza bien fría, que le envidies, pues de forma que le envidies o que te alegres, digas, joder, qué buen rollo, tío, qué buen rollo. Palmeritas, una cervecita, unas chanclas, disfrutando de fondo. Y lo goces más tú viéndolo que cuando tú estás, que estás tomándote la cerveza y estás pensando en otras movidas. Entonces, muchas veces, el no vernos desde fuera nos quita ese filtro que nos daría. Yo hablo muchas veces cuando hay discusiones de que si nos miráramos en el espejo mientras discutimos, se nos quitarían las tonterías. Yo el primero, ¿eh? Yo cuando discuto hay veces que no tengo un espejo, pero en cuanto me viene la mente, ¿cómo se te vería desde el espejo? ¡Ostras! Es muy sencillo. Si yo ahora te digo que vamos a hacer una foto, sacamos pecho, ¿no? Estiramos, que se nos vea bien. Pues en la vida yo creo que tendríamos que plantearnos más, no cómo se nos ve desde fuera, cómo, qué piensan los demás de mí, no. ¿Qué pienso yo de mí mismo si me encuentro conmigo mismo?